El veí del municipi Víctor Aragón va guanyar el campionat internacional de body painting que es va celebrar el passat 28 d'octubre a Múnich. Aquesta competició va arribar amb el seu equip després de guanyar la competició de nivell nacional que es va celebrar a València el passat 28 de gener de 2017 i que tenia per premi, entre d'altres coses, la inscripció al Campionat Internacional de Múnich. En aquest cas, la temàtica del concurs eren els miracles. Nosotros estuvimos pensando que para nosotros los milagros más importantes eran el milagro de la vida y el milagro de la naturaleza, que son unos milagros que ya han existido siempre en este planeta, que digamos. Y el humano se ha intentado estar toda su existencia buscando otros milagros ficticios, idealizados, para buscar una felicidad que realmente no existe, ya sea como la religión, el desarrollo tecnológico, la economía, y a partir de esta búsqueda lo único que está construyendo es destruir el planeta y destruir los que realmente son los dos milagros pilares, que son la vida y la naturaleza, con desforestación, con la extinción de animales, con contaminación, calentamiento global, etcétera. Entonces nuestro maquillaje lo que intentaba era representar todo esto, representaba pues la parte un poco más cruda de la religión, una parte de contaminación, más como de muerte, y luego toda una parte muy tecnológica que era muy oscura. Quisimos utilizar una gama cromática que sea muy fría, que realmente hubiese muy poco color. Esto nos costó bastante llegar a la conclusión de qué tipo de colores utilizar para transmitir un poco esta sensación, y bueno, al final pues lo conseguimos, el jurado lo entendió y estamos muy contentos. Així es tracta d'un treball en equip. Participamos técnicamente a nivel oficial, se supone que el maquillaje es a mi nombre, yo soy el maquillador, y tú llevas un ayudante. Lo que pasa es que realmente en nuestro caso la ayudante y yo hacíamos lo mismo, hacíamos grupo, hicimos el boceto conjunto, la idea fue conjunta, trabajamos en equipo, o sea, siempre lo incluimos como que lo hacíamos juntos. Entonces iba yo con Alexandra, que era mi compañera, y la modelo, que bueno, que es amiga nuestra y compañera también del trabajo, que es Belén, que es actriz de Sevilla. El body painting és una feina que requereix un important treball previ. El procediment per fer un maquillatge, per dissenyar-lo, és que quan en un concurs et donen la temàtica i a partir d'allò comença a néixer la idea. Es fa amb un paper, primer en pla, com lluvia d'idees de tot, i després se miren sobretot el tema dels colors. Es fa una o dues proves, les que faci falta, sobre la model, sobre pell, perquè no és el mateix en pla que en pell, i ja està, i després es fa la confecció dels estilismes, que en aquest cas Víctor Aragón té un don per això, i ja està, i llavors es fa tot el junt i es porta al concurs. Les tècniques que fem servir allí, en aquest cas només era pinzell i esponja, no es podia fer servir ni aerògrafs ni sprays, llavors te limiten l'espai que pots tapar i que no amb estilismes. Les sabates no poden pujar més als turmells, el tocat no pot arribar als ombros, són certes coses que si no les fas te penalitzen. D'aquesta manera, com a guanyadors del Campionat Internacional de Body Painting de Múnich, Víctor Aragón i el seu equip es van emportar un premi econòmic i una sessió de fotos per a una revista especialitzada. Víctor Aragón!